but it's good. Like, some of them are lurrera erori zen eta olearek aurka bolteka hartu zuen, kolpea hartu zuen, baina ez zen zauritu. Bestetik, apirilaren 14an ere preso arroz batek Iboni kafesnea aurpegira bota zion eta jarraian ukabilkada eman zion. Ukabilkadaren ondorioz, Ibon lurrera erori zen eta buruan zauritu zen. Eta agin bat ere zintzilik gelditu zitzaioan. Aste artean, apirilaren 22an, Ibon Iparragirre Basauritik Navalkarneroko espetxera urrundu zuten eta gaur egun bertako eritegian dago, sorterritik eta zenideen gandik urruti. Aste betean bi eraso bairatu izan ditu eta azkenik Euskal Herritik eraman dute. Queremos denunciar también que el pasado 4 de abril se prohibió al hermano de Faustino Marcos Álvarez, preso político vasco natural de Donostia, comunicar en visita vis a vis, aduciendo que después de un control realizado por la Guardia Civil con perros antidroga, los animales dieron indicios de marcar presencia de drogas. Durante el control, los perros no detectaron drogas ni realizaron ningún gesto hacia los visitantes que indicase la presencia de esta. A pesar de todo, al hermano del preso de Donostiarra le indicaron que tenía que volver al punto de control, donde un jefe de servicios le señaló que, si quería comunicar en vis a vis, tenía que aceptar un cacheo integral que incluiría desnudarlo. El familiar del preso vasco aceptó, en la creencia de que posteriormente le permitirían comunicar. Y dado que a la vista de lo que le había sucedido tenía pensado formular una denuncia, pensó que el hecho de que el resultado del cacheo fuese nulo la reportaría. Después de realizado el cacheo y a pesar de que no se encontró ninguna sustancia ilegal, se le informó al familiar que de todos modos no se le permitiría comunicar, ya que en el cacheo previo realizado con perros los animales habían marcado la presencia de drogas, impidiéndole así comunicar con su hermano. Hoy con nosotros, invitado, ha venido Ascapena, que a continuación nos van a comunicar por qué han acudido a apoyarnos este último viernes. Manu. Bueno, urtero bezala Ascapena, nazioarteko preso politiko negunean, apirilaren 14an ospatzen den nazioarteko preso politiko negunean, bere elkartasuna adierazten die nazioarteko edo mundu mailan sakabaldu daude preso politikoei. Eta aurten gure elkartasun keinua, Korsikako eta Galizako preso politikoei eskaini diegu. Eta gaur pilo bat ditugu lagun lagun irakurtzeko, bata, egun honen harira gure mezua, eta bestetik, Galizatik, eskartuz, jaso dugu testutxo bat. Bueno, azteko Askapenaren irakurketa ari pasamuko dugu. Herrien borrokaren historian preso politikoak etenik gabeko errealitatea izan dira. Sistema kapitalista eta imperialistak 11 molde erabiltzen ditu bidegabeko epaiketa politikoak
tortura eta espetxea izan dira eta dira han eta hemen ordaindu beharreko prezioa sistema hau zarantzan jartzen. Aurten, apirilaren 17an, preso politikoen nazioarteko egunean, Frantziak eta Espainiak osatzen duten herrien zapalkuntzarako esparruan jarri nahiko genuke gure arreta. Balore demokratikoen gotorleku omen den Europaren bihotzean, Espainiak eta Frantziak Europaren erakundeen oniritzia daukate, euren herriekiko konpromiso sakona daukaten militante politikoak baituta mantentzeko, santai utxe egiteko baliatzen dituztena ederki jakinarren. Beraz, euskal preso politikoen kolektiboarekin batera, Korsika eta Galiziako 10 lagun daude espetxean, euren militantziaren ondorio gogorrak sufritzen eta giza eskubidekiko erabateko mespretuz sortutako neurriak jasaten. Erbestea, sakabanaketa, isolamendua, hipoiak, medikuen arreta eza, eguneroko ogia dira presondegi krudeletan, gure presoentzat, zein galizar eta korsikarrentzat. Horrexegatik, nahi dugu, zehazki salatu preso politikoen nazioarteko egun honetan, Estatu Espainiar eta Frantsesak zikoizki kolpatutako beste bi kolektibo horien egoera. Borroka egiteagatik gatibu dauden gizon emakume guztiekiko elkartasuna erakusteaz gain. Bestalde, egun hauek aprobetxatuko ditugu presoen esenidei munduko hainbat lekutatik heldu zaizkigun postalak emateko, Euskal Herriaren lagunen komiteek martxan jarritako ekimenaren emaitza gisa. Askapenaren aldetik, garbi daukagu presokiko elkartasuna ezinbesteko lantresna dela Euskal Herrian nahiz borroka handia duten gainerako herrietan. Izan ere, elkartasuna nahita ezko lanabesa izango da, ez bakarrik etxaiak behingoz presoen eskubideak errespeta izan, baizik eta eurek eta euren sorterriek lehen baiten lor dezaten hainbeste desio duten helburua askatasuna. Bueno, eta horrein, Galiziatik jaso dugu bueno, ba, eskertza edo jaso dugu gutura irakurriko dugu labur dugu. Organismo Popular Antidepresivo Eibar de Galiza. Queremos enviarnos una línea de agradecimiento por la solidaridad recibida en este día para nuestros presos políticos. Desde Galiza aprovechamos la ocasión para haceros llegar nuestro más sincero apoyo y reconocimientos a las mujeres y hombres de paso valiente de Euskal Herria. Somos conscientes que los esfuerzos pasados y de hoy en día son fruto de horas de dolor, tortura, sufrimiento, encarcelamiento y dispersión, que actualmente conforman una sociedad que grita por su libertad. Libertad para vuestro pueblo y para vosotras y vosotros, presas y presos, ambos referentes en el mundo entero. Ante esta situación, solo vemos un Estado español y francés inmovilistas, que frente a las voluntades populares, reprimen a las naciones que están decididas a ser libres y que nunca han tenido nada que ofrecernos más que miseria, prisión, vergüenza y represión. Desde la nación de Breogán, como pueblo hermano, os hablamos. Sentimos cada golpe y cada victoria como propia. Nosotros y nosotras también estamos atravesando tiempos difíciles, donde los años de cárcel para nuestra gente más consciente se deciden en los tribunales políticos de Madrid. Los seguimientos, amenazas, juicios y condenas están alcanzando límites incomprensibles. No obstante, la voluntad y determinación siguen intactas, con cada decisión certeras y ancladas en la solidaridad y en la alegría de no tener descanso hasta que los presos independentistas gallegos retornen a sus casas. Con todo, desde Eibar, deseamos aprovechar esta ocasión para enviar a todo el pueblo euskaldún un abrazo fraterno y agradeciendo a vuestra solidaridad que es recibida con ilusión y ánimos renovados para el largo camino que trazamos cada día. Gore Euskal Herria askatuta, viva Galiza Libre. Bukatzeko gogoratu eta hor mailetan izango direla postalak preso politikoei bidaltzeko. Eskerrik asko eta gabon.